1, 2. Muy bien. Hört man gut? Ja? Todo bien? So. Estoy poquito nervioso el día de hoy. Aber ich wünsche euch zuerst mal einen wunderschönen guten Morgen. Muy buenos días con todos. Y tal vez un aplauso para todos ustedes. Ha funcionado muy bien esta mañana. Y en este momento también muchísimas gracias por la organización. Está bastante en este año y muchas gracias a todos los profesores, mantenimiento, personal administrativo. Es un muy buen trabajo y estoy muy, muy feliz en este momento. Antes empezamos, tal vez un saludo fuerte a sus padres. Tal vez pueden dar un saludo por mano en este momento. Sus padres están por Facebook o YouTube. Y un hallo fuerte. Hola, padres. Ok. Entonces, estimados padres también, sus hijos son seguro en nuestro colegio y ahora empezamos con el año escolar 2022. Estimados alumnos, en realidad es solo el comienzo de un año escolar. No les haré las preguntas habituales sobre cómo fueron sus vacaciones y si están entusiasmados con el nuevo horario y sus profesores de este año. El inicio del año escolar 2022, después de 2 años de clases virtuales, viene a ser demasiado especial y demasiado emocionante. Para mí, este momento es un momento de alegría, de gran alegría. Y normalmente quiero dar un abrazo a todos de cada uno. Volver después de 2 años es algo muy especial y en realidad no hay palabras para describirlo. Por supuesto, también a ustedes, queridos padres de familia, les damos la bienvenida a este nuevo año escolar. Y nos damos cuenta de que aún no hemos vuelto a la normalidad. No obstante, un saludo muy afectuoso a través de Facebook y YouTube. También les deseo un buen año escolar 2022 junto con sus hijos. Me hubiese gustado mucho saludarlos personalmente, pero el aforo y los protocolos de bioseguridad no lo permiten por el momento. Sin embargo, confío en que a lo largo del año escolar tengamos la oportunidad de realizar reuniones en conjunto o incluso celebraciones. Una cálida bienvenida también para todos los profesores. Sé que compartimos la gran alegría de la enseñanza presencial, pero por otro lado también existe cierta tensión de que el retorno al colegio funcione bien y sin problemas después de las experiencias en los 2 últimos años. Y también bienvenido al Colegio Beata Imelda, se extiende a todo el personal administrativo y de mantenimiento, que al igual
que los profesores se han encargado en los últimos días y semanas de que tengamos un buen y bonito comienzo juntos. Finalmente, saludo a las madres de la congregación. En primer lugar, a nuestra nueva y antigua directora peruana y sucesora, Madre Amparo, Madre Maritza. Está su aplauso, Madre Maritza. Pero ahora de nuevo me dirijo a ustedes, queridos estudiantes. Estoy realmente muy contento de verlos aquí en su colegio Beata Imelda. Y soy muy consciente de que estos días están llenos de desafíos. Quizás el primer desafío de hoy fue el ingreso al colegio, pero me parece fue tranquilo, pero el primer día sin padres después de últimos dos años, tal vez por uno o otro está una alegría y por uno y otro está una situación muy triste, no sé. Pero también el uso de una mascarilla, el comedor que aún no está abierto, mantener la distancia con los amigos y compañeros de la clase y tal vez cambiar un silla cómoda en casa por una silla dura en el colegio. O en general, la nueva situación de estar nuevamente en comunidad en la que tenemos la responsabilidad de cuidarnos unos a otros. Ah, y no olviden que también deben aprender algo más. Algunas tendrán que recordar sin duda que aún existen el papel y los lapiceros y no solo el teclado y la pantalla. Estoy seguro de que nos irá bien juntos. Con un poco de paciencia, con consideración hacia los demás y a veces con un poco de humor. Demostraremos que somos una comunidad grande y fuerte en el Colegio Beata Imelda. Por último, un poco de colegio alemán en el extranjero. Ich wünsche euch, liebe Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe und der Oberstufe, viel Erfolg im kommenden Schuljahr. Ich wünsche euch viel Kraft. Ich wünsche euch, dass ihr eure Ziele erreicht, dass ihr gute Abschlüsse erreicht für die Schüler der Oberstufe, dass ihr gute Ergebnisse in den DSD-Prüfungen, in anderen Prüfungen, die anstehen, schafft. Und ich wünsche mir, dass ihr alle zusammen wieder eine große Gemeinschaft werdet, in der es Spaß macht zu lernen und ihr mit Freude jeden Tag in die Schule kommt. Ich freue mich auch auf gemeinsame Sportfeste, auf Feste mit euren Eltern, auf gemeinsames Spielen hier in unserem wunderbaren Schulgelände und wie gesagt, dass ihr jetzt erstmal gut ankommt. Quizás alguien se haya dado cuenta, pero ni una sola vez he utilizado las palabras coronavirus, COVID-19 o pandemia. Estos términos se han convertido en parte integral de nuestro vocabulario, pero quiero que desaparecen del registro del presente para los libros de historia, para que
esto ocurra lo antes posible. Estimados alumnos, colegas, cuídense a sí mismo y a los demás y sigan las reglas. Mantengan la distancia y lávense las manos regularmente. Con este llamado los envío al año escolar 2022. En realidad, casi como siempre. Muchas gracias. Tal vez me permiten un breve ratito por presentar los profesores nuevas del Oberstufe. Tal vez pueden ir aquí, de Oberstufe y Mittelstufe. Algunas profesoras no conocen en presencia tampoco, pero ahora, en este año, nuestros nuevos profesores del Mittelstufe y Oberstufe son Carla Godoy, Javier Ascura en matemática, Carla Godoy es inglés, Alexander Quispe, inglés también, Schwester Lucía Quispe, religión, Rosa Echegaray, de nuevo, profesora de nuestro colegio por el parte Geschichte y Alemán, Elisa Schusterschitz, también Geschichte, Deutsch es Theo Glöckner. En Deutsch tenemos Sascha Peters y, por supuesto, nuestra Schwester Maritza como directora peruana en nuestro colegio. Bienvenidos a todos los profesores, especialmente a los profesores nuevos en esta parte. Un aplauso fuerte y buen inicio a todos nosotros. Ahora, el segundo parte de saludos. Estimados padres de familia, tenemos una mamá poquito con privilegio. ¿Sí? ¿Privilegio? Es la señora Falcón. Bienvenido, la señora Falcón es la representante, junto con la señora Ho, de Elternbeirat, de presidente del Consejo de Padres. Y algunas palabras ahora de señora Falcón. Bienvenido a todos los padres, a señora Falcón en este momento. Muchas gracias, buen inicio y un saludo. Estoy muy feliz en este momento. Gracias. Buenos días a todos. Qué motivo, qué lindo ver este panorama, esta foto que se ve desde acá. De verdad es un privilegio. Muchas gracias. Queridos directores, Schwester Maritza, bienvenida. Gerhard Greve, profesores, personal administrativo y nuestros protagonistas el día de hoy, nuestros queridos alumnos CBI. Con gran alegría inician hoy un nuevo año académico. Regresan a sus aulas, como sabemos, después de 2 años. En un contexto de incertidumbres y temores, pero también de muchas esperanzas y alegrías, que les brinda el poder volver a reencontrarse de forma presencial con su segunda familia, sus compañeros, sus profesores. El colegio, como sabemos, se ha venido preparando largamente para recibirlos y hoy los recibe con los brazos abiertos, respetando siempre todas las medidas sanitarias. Pero somos conscientes que necesitan de nuestra ayuda, las familias y de ustedes, nuestros hijos, para que todo lo propuesto se pueda llevar a cabo satisfactoriamente. Quiero aprovechar, de parte del Consejo de Padres, agradecer a todas las familias la confianza depositada en nosotros, desde que asumimos el compromiso de trabajar por el bienestar de nuestros hijos, de la mano siempre del colegio. Queridos niños y jóvenes alumnos CBI, en nombre del Consejo de Padres,
Deseamos que empiecen este año con mucha ilusión. Aprendan un montón también, se diviertan y rían mucho. Y sobre todo, superen todos los obstáculos que se le presenten, siempre con una sonrisa y de la mano de Cristo Jesús. Estimados directores, profesores, personal administrativo y queridas familias imeldinas, les deseamos un feliz inicio de clases. Gracias. Muchas gracias, señora Falcón, por sus lindas palabras. Y ahora nuestra nueva presidente de congregación de nuestro Vorstand, Schwester Yolanda, algunas palabras para la comunidad. En este momento también voy a dar un buen inicio a Schwester Teresa, está presente también. Muchas gracias en este momento por su trabajo en esta forma de últimos 100 años. No, broma. Ok. De últimas muchos años. Y aplauso para Schwester Teresa en este momento también. Schwester Yolanda, ¿qué estás? Muy buenos días, estimado señor director, Herr Hochgräbe, querida Madre Maritza, nueva directora del Colegio Beata Imelda, aunque no nueva porque ha llevado bastantes años en el colegio, su trabajo de pedagogía y también como directora. Antes de la gestión de nuestra querida Madre Amparo, que lo ha hecho 2019, 2020 y 2021. Muy queridos y estimados profesores de nuestra gran familia imeldina, queridísimos estudiantes, hoy retornan de un trabajo pedagógico virtual, ganando muchísimas experiencias probablemente, tanto los profesores como también nuestros estudiantes. Escuché en algún momento que la fase presencial, las clases presenciales, son irreemplazables. Por supuesto que sí, porque no podemos desarrollar las habilidades sociales, sobre todo, cuando no compartimos experiencias entre nosotras. Muchísimas experiencias de trabajo común, trabajo en equipo, solidaridad, compartir en grupo, etc. En estos tres últimos años hemos apoyado, juntamente con Tesorería, en la parte financiera de nuestra institución. Hemos querido lograr muchos proyectos de mejora para nuestra institución, proyectos de corto, mediano y largo plazo. Algunos hemos logrado en un 100%, otros están en un 80%, y otros en un 90. Como quiera que ustedes han regresado de una etapa virtual y hoy inician la parte presencial, probablemente sus sesiones de clase
van a ser mixtas. Por esa razón, el equipo de tecnología y comunicación ha preparado internet al 100%. Salones de clase y en el patio. Ese es el informe que he recibido del nuevo encargado del equipo de sistemas, que lo conduce el señor Cristian Lizama, ingeniero en sistemas, juntamente con todos los otros profesores. Fotocopiadoras, por motivo de la pandemia, para que no exista aglomeración, tenemos un centro de impresiones con 6 islas, en el kindergarten, en el GIP, en el primer nivel de primaria, de secundaria, psicopedagógico y pastoral. Vamos a pedir a los coordinadores de nivel organizar muy bonito para que no tengamos inconvenientes. El colegio ha querido cambiar un poco en colores y logremos también la identidad. Con nuestro colegio alemán en el extranjero. Creo que el señor director ha dado las orientaciones pedagógicas muy precisas. El equipo del Vorstand, es decir, la junta directiva del colegio, trabaja mancomunadamente en este tipo de colegios con la dirección y la administración. Tenemos a Frau Mónica del Carpio en la dirección de la administración. Está hace poco tiempo, pero con mucho entusiasmo, con mucho empeño, y estas 2 semanas nos ha apoyado bastante para esta nueva organización y para este buen inicio del año escolar 2022. Como la madre de familia dijo, los protagonistas de esta institución son nuestros queridos estudiantes. Para caracterizar un poquito el alemán y esforzarnos, voy a decir una frase en alemán para recordar aquellos buenos tiempos que trabajé en el kindergarten también enseñando alemán hace muchos años, por supuesto. Liebe Schüler und Schülerinnen, ich wünsche euch viel Erfolg während dieses Schuljahres. Wir beten den lieben Gott, dass es alles gut geht. Vielen Dank.
Queridos hermanos, hoy estamos aquí reunidos para agradecer al Señor la alegría de poder reencontrarnos después de 2 años y celebrar juntos el inicio de este nuevo año escolar. Pidamos al Señor la gracia de una entrega total a su voluntad divina, siendo responsables a nuestras tareas educativas. Nos ponemos de pie para recibir al ministro de esta Eucaristía cantando. Buenos días, hermanos. Están durmiendo. Buenos días, hermanos. ¿Están contentos o están tristes? Se nota que están contentos. Seguramente después de mucho tiempo volverse a encontrar como una gran familia, y eso es la Eucaristía. El Señor aquí en este altar nos reúne como una sola familia. Y en esta ocasión ya no por medio de una computadora o de un celular o de una tablet, sino reunidos, de verdad. Es bonito esto. Hasta es emocionante, ¿verdad?, ver a todos reunidos de esta manera. Desde quinto de primaria hasta quinto de secundaria, ¿verdad? Es así. Es sexto. Y toda la comunidad educativo-pastoral. Por eso vamos a celebrar la Eucaristía en honor de la Virgen María, para que ella sea nuestra compañera en este camino que retomamos con tanta alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Se han olvidado. Ustedes tienen que responder amén, fuerte, ¿ya? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Hagamos un momento de silencio, reconociendo de qué le vamos a pedir perdón al Señor. Y después cantamos. Piedad.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, Padre de misericordia, cuyo Hijo único clavado en la cruz, proclamó a Santa María Virgen, su Madre, como Madre también nuestra. Concédenos por su cooperación amorosa, que tu Iglesia, cada día más fecunda, se llene de gozo por la santidad de sus hijos y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Pueden tomar asiento. En este momento vamos a comulgar por el oído. Yo sé que quizás no todos van a poder comulgar después. Así que en este momento es importante estar muy atento a lo que nos va a decir la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, ¿hay alguno entre vosotros sabio y entendido? Que lo demuestre con una buena conducta y con la amabilidad propia de la sabiduría. Pero, si tenéis el corazón amargado por la envidia y las rivalidades, no andéis gloriándoos, porque sería pura falsedad. Esa sabiduría no viene del cielo, sino que es terrena, animal, diabólica. Donde hay envidias y rivalidades, hay desorden y toda clase de males. La sabiduría que viene de arriba, ante todo, es pura, y además es amante de la paz, comprensiva, dócil, llena de misericordia y buenas obras, constante, sincera. Los que procuran la paz están sembrando la paz, y su fruto es la justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Pongámonos de pie y escuchemos con atención este santo evangelio. Aleluya, gloria, aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús y los tres discípulos bajaron de la montaña, al llegar a donde estaban los demás discípulos, vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo entre ellos, con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué están discutiendo? Uno le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no lo deja hablar
y cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él les contestó: gente sin fe, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Tráiganmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño, cayó por tierra y se revolcaba echando espuma por la boca. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él: desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten lástima de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó: si puedo. Todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho gritó: tengo fe, pero dudo, ayúdame. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, vete y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente, salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que la multitud decía que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió: esta especie solo puede salir con oración. Esta es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Es bastante comprensible la alegría que muchos de ustedes están experimentando. Dice: ay, bueno, estoy sentado aquí en mi silla con mi mochila, ¿no?, y mis cosas, pero estoy con mis amigos, con mis compañeros, conociendo quizá algunos nuevos, encontrándome de nuevo con mis educadores, con las hermanas y con tanta gente, ¿verdad? Es muy distinto de la situación que hemos vivido hasta ahora. Y es bonito esto. Y debemos dar gracias a Dios y también actuar con mucha responsabilidad para que podamos seguir este camino de esta manera. Me interesa mucho lo que dice la primera lectura de Santiago que hemos escuchado. Dice, ustedes ya lo han escuchado, pero voy a repetir algunas frases: ¿hay alguno entre ustedes sabio y entendido que lo demuestre con una buena conducta y con la amabilidad propia de la sabiduría? Miren qué interesante esto, ¿eh? Porque yo he escuchado muchas veces que hay personas muy preocupadas en que sus hijos estén en un buen colegio para que aprendan muchas cosas, y eso está bien. Pero el aprender muchas cosas no se puede quedar solo en el aspecto teórico. No sé si me dejo entender. Hay muchas cosas que uno puede aprender en teoría, pero se pueden quedar en teoría. Y esa no es una comunidad que educa, porque se quedaría solo en una parte de la persona. La persona que es íntegra tiene muchos aspectos que también tienen que ser educados. Uno de esos aspectos es, por ejemplo, la vida en comunidad, como estamos ahora. Podríamos seguir estudiando de manera virtual, cada uno sentado ahí en su computadora, qué sé yo. Pero es un aspecto importante también el socializar. Miren qué bonito cómo la palabra de Dios nos habla de la sabiduría, que es mucho más que el solamente saber cosas. Yo puedo aprender las fórmulas matemáticas, por ejemplo, pero eso no significa de que yo sea una buena persona, ¿verdad? Porque yo puedo ser una mala persona, pero muy inteligente, y de esos tenemos bastantes, y ustedes lo saben. Yo puedo tener muchos diplomas, sacar títulos, tener un libro así más grueso que este,
de puros títulos, ¿verdad? Documentos que me acrediten. Pero eso no significa de que yo sea una buena persona, ¿o sí? No, no es automático. Entonces hay otros aspectos de mi persona que también tienen que ser educados. Y esa es la educación, que nos apunta a la sabiduría. Y miren, sigue la palabra de Dios diciendo: pero si tienen el corazón amargado por la envidia y las rivalidades, no vayan gloriándose, porque sería pura falsedad. Esa sabiduría, escuchen bien, esa sabiduría no viene del cielo, sino que es terrena, animal, diabólica. Miren que es fuerte esta palabra, Terrena, animal, diabólica. Yo no creo que ninguno de ustedes les gustaría tener una sabiduría animal, ¿verdad? No. Mucho menos diabólica, sino una sabiduría que nos lleve al cielo. Dios ha pensado al hombre de una manera, pero el hombre se ha hecho a sí mismo de otra manera. Por eso he querido celebrar hoy la Eucaristía en honor de la Virgen. Porque la Virgen, pregunto, ¿la Virgen es Dios? No, no, es humana, ¿verdad? Y como es humana, es exactamente igual que nosotros, solo que Dios la preparó de una manera especial, pero es humana. Por lo tanto, en la Virgen podemos encontrar un modelo muy bonito, muy cercano a nosotros, para poder parecernos a Jesús. Jesús es la sabiduría hecha carne. Jesús es el modelo absoluto al que tenemos que mirar. ¿Y cómo podemos parecernos más a Jesús? Pareciéndonos a María, que es una de nosotros, la primera de todos nosotros. ¡Qué bonito esto! Continúa la palabra de Dios. Donde hay envidias y rivalidades, hay desorden y toda clase de males. El diablo es experto en el desorden, en la división, en la pelea. Ah, no, yo soy más inteligente que este. No, yo soy mejor que este. Atento, atento. De repente ahí en tu media está enrollada la serpiente. Atento. En cambio, el Espíritu Santo nos impulsa a la unidad en la diversidad. Cada uno de nosotros es distinto entre sí. Menos mal. Imagínense que todos tuvieran la misma cara. No, cierto. O a todos les gustara lo mismo. No, tampoco. Menos mal que somos diferentes unos de otros. Y precisamente el Espíritu Santo nos hace unidad en la diversidad. Porque somos distintos y tenemos una misma fe, un mismo Padre y somos uno. Eso viene del Espíritu Santo. En cambio, la pelea, la división, la envidia viene del diablo, que es envidioso por naturaleza. La sabiduría viene de arriba, que viene de arriba, es ante todo pura y además, escuchen otra vez, es amante de la paz, comprensiva, dócil. Esa palabra hoy en día no está muy de moda, ¿verdad? Ser dócil, o sea, dejarme formar, dejarme educar. ¿A mí qué me van a enseñar? Yo ya sé lo que tengo que hacer. Atentos, atentos, y esto lo digo sobre todo para los más grandes, Atentos. Comprensiva, dócil, llena de misericordia y de buenas obras, constante, sincera. Miren, siete características. Siempre el número 7 es un número especial en la Biblia. Misericordiosa, buenas obras, constante, sincera. Todas esas cosas nos hacen saber de que estamos en el camino de la sabiduría. No es solamente el saber cosas, sino el ser una buena persona. Qué orgullosos los educadores cuando ven que al pasar los años sus alumnos, sus estudiantes, se han convertido en buenas personas. ¿Cierto? Es una cosa muy bonita. Cuando uno dice, oye, mira, esta persona ha hecho un gran bien por la sociedad. Yo fui su educador en el colegio. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! Y es un orgullo para todos los educadores que ya pasaron a la casa de Dios en el cielo. Esa es la verdadera educación. Aprender a ser buenas personas.
integrando todo. Ahora, no me malentiendan, ¿eh? No vayan a entender lo contrario de lo que estoy diciendo. No, el padre ha dicho que no solamente, entonces ya no voy a estudiar. Voy a hacer, dedicarme a ser una buena persona. ¿Una buena persona no estudia? No, pues estudia, ¿no? Hay que estudiar mucho. Hay que desarrollar muchas capacidades intelectuales. Pero que no nos quedemos solo allí, sino que miremos a toda la persona. Nuestro modelo es Cristo, quien nos ayuda, quien nos estimula, la Virgen María. Y todos nuestros compañeros los santos. Qué bonito cuando uno encuentra un santo como modelo. Este santo me gusta, su vida, quiero parecerme a él. A veces hay personas que piensan que los santos son esas estatuas que están en las iglesias mirando no sé dónde, así, pero no es así. Los santos son aquellos de entre nosotros que han descubierto el verdadero camino hacia el cielo y que lo han hecho vida. Hay santos de los que tenemos fotografías, no sé si ustedes los conocen. Hay santos, por ejemplo, el beato Carlo Acutis, que hace poco lo han beatificado, hace pocos años. La beata Chiara Badano, son santos de nuestro siglo, ¿eh? Son jóvenes como ustedes. ¿Qué han hecho de extraordinario, padre? ¿Volaban? ¿Hacían rodar piedras? Nada, nada extraordinario. En su vida ordinaria han sabido ser excelentes personas, porque han encontrado su modelo en Jesús. Ese es el camino. Busquen, cada uno busque un santo, una santa. Esta vida de este santo me gusta. Quiero imitarlo para parecerme a Jesús, para obtener la verdadera sabiduría. Y que los educadores también tengan esto muy presente en el corazón. No basta solo el aspecto teórico o incluso académico, sino también todo aquello que ayude a aquellos que me han sido confiados a ser buenas personas, excelentes personas, según el modelo de Cristo, el hombre perfecto. Que así sea. Pongámonos de pie para elevar al Señor nuestra oración. Por la salud en intenciones de nuestro Papa Francisco, que el Señor con su infinito amor le conceda las gracias especiales para seguir guiando la Iglesia de hoy. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros queridos directores, el Señor Estefan Jogreve y la Madre Maritza, para que el Señor les conceda salud, fuerzas y todas las gracias que necesitan para la labor que se les ha encomendado en nuestro colegio. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las familias que están atravesando una dura prueba como la enfermedad, el desempleo o la pérdida de un ser querido, que por tu gracia, Señor, guarden la esperanza de encontrar la fuerza para seguir adelante y en nosotros la solidaridad fraterna. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros aquí presentes, que estamos dispuestos a comenzar el año escolar 2022, con ganas de aprender, que el Señor nos conceda la gracia de compartir generosamente y aprender con docilidad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros profesores, para que el Espíritu Santo los ilumine y puedan seguir guiándonos por el sendero del bien y el saber. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestras familias, para que Dios nos conceda la gracia de vivir en unidad y fraternidad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por toda nuestra comunidad educativa, para que Dios nos conceda la gracia de toda formar nuestra gran familia del CBI. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por la necesidad que cada uno de ustedes tiene en el corazón. En un momento de silencio, pensemos en qué cosa le vamos a pedir a Dios. Roguemos al Señor.
Te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos a ti, Padre bueno, en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, nuestras ofrendas y conviértelas en sacramento de salvación, que nos inflame en el amor de la Virgen María, Madre de la Iglesia, y nos asocie más estrechamente a ella en la obra de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte debidamente en esta celebración en honor de la Virgen María. Ella, al aceptar a tu Verbo con inmaculado corazón, mereció concebirlo en su seno virginal y al dar a luz al Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, tomó como hijos a todos los hombres nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, esperando con los apóstoles la venida del Espíritu, al unir sus oraciones a las de los discípulos, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celeste hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. En las alturas, hosana, hosana nuestro Redentor. Dios del universo, hosana en las alturas al Señor. Bendito es el que viene, en nombre del Señor con él está. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Llenos los cielos y la tierra de tu gloria, oh Señor. Dios del universo, hosana en las alturas al Señor. Bendito es el que viene,
nombre del Señor con Él está. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Hermanos, en este momento sucede una cosa maravillosa que hay que recordarla siempre. El Espíritu Santo, por medio de las manos y de la voz del sacerdote, viene a transformar este pan y este vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. De verdad. No es una representación, no es como si fuera, es de verdad. Ustedes van a estar delante de Jesús en este mismo momento. Por eso concentrémonos al máximo en este momento de amor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Cada uno, en un momento de silencio, recuerde a sus difuntos más queridos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santo Domingo, San Juan Bosco, el Beato Carlo Acutis, la Beata Chiara Badano, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la enseñanza de Jesús, nuestro Maestro, digamos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor Jesús esté siempre con ustedes. Sin tocarse, pueden darse un saludo de paz. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Jesús nos espera, siempre con el mismo amor en la Sagrada Eucaristía. Quienes estemos preparados para recibirlos, acerquémonos con fe y amor. Formamos una fila, los que quieren comulgar, formemos una fila en el centro, por favor. Estoy aquí, Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías, ¿qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente, Jesús, estoy aquí, Jesús. ¿Qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte. Quisiera poder enfrentarte. Amar como tú eres.
tus ojos, Jesús. Contigo mi camino es difícil, me exige abrir un nuevo horizonte. En la soledad de mi noche, Jesús. No puedo abandonarte, Jesús, en mí penetraste, me habitaste, triunfaste y hoy vives en mí. Jesús, guardamos silencio. Creo, Señor mío, que estás aquí realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. En la hora de la muerte, llámame. Y mándanos ir a ti, para que con tus santos te alabemos por los siglos de los siglos. Amén. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo lo que tengo y poseo, tú me lo diste. A ti, Señor, te lo devuelvo. Todo es tuyo. Haz de ello lo que tú quieras. Dame tu amor y tu gracia, que esto me basta. Amén. Jesús desde la cruz dijo al discípulo que tanto amaba, ahí tienes a tu madre. Oremos. Después de recibir la prenda de la redención y de la vida, te pedimos, Señor, que tu Iglesia, por la intercesión maternal de la Virgen, anuncie a todas las gentes el Evangelio y llene el mundo entero de la efusión del Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor bendiga este inicio de camino, de formación, especialmente
para la comunidad de educadores. Que el Señor esté siempre con ustedes, que el Espíritu Santo los impulse para esforzarse cada día en formar excelentes personas para bien de toda la sociedad y como testimonio de la Iglesia. Nos encomendamos a nuestra Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y sobre cada uno de ustedes, sus familias, sus seres queridos, según sus necesidades y la voluntad de Dios, descienda la bendición de Dios Todopoderoso y Bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y permanezca para siempre. Amén. Proclamen el Evangelio con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Querida familia Imeldina, agradecemos al Señor por haber tenido la oportunidad de recibir su bendición por medio de nuestro querido Padre José Luis, y que esta nueva oportunidad en la historia del Beata Imelda, y será del mundo también en su momento, cuando tengan este evento, decirle al Señor que con Él vamos a salir de cualquier dificultad, y con María nuestra Madre vamos nosotros a verdaderamente hacer un mundo mejor y ayudarnos de mejor manera. Gracias, Padre José Luis, Dios le bendiga. Gracias, querida señora Marlene, y gracias, queridos profesores, y a ustedes, queridos alumnos. Bendiciones especiales. Sé que estamos emocionados por volver ya a nuestros salones, pero vamos a guardar un poquito de orden. Cantamos la canción de salida a nuestra Madre de Dios, a nuestra Madre del Cielo, y posteriormente vamos a indicarles qué salones se levantan e ingresan con su tutor a sus aulas. ¿Ok? Esperamos pacientemente. Gracias. Hoy te quiero cantar. Muchas gracias por su participación. Los alumnos de quinto A se ponen de pie con su tutora.